¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal. A mi canal, no al canal de... ¡Ay! Muchachos, tenemos el aro de luz porque es de noche, es de noche, es muy noche. ¿De noche? Muchachos, antes de empezar a decir cualquier tarugada, cualquier tontería, vámonos a la sección que a ti te gusta. A mí me gusta a Tenebrín. Que nadie lo está moviendo, también le gusta. Saluditos, terrorífico. Saluditos para Mairo 769. Dice, hola Lupi, soy su fan número uno, soy de Monterrey, siempre veo todos sus videos, saludos a ti, a Regina, a Saúl, al papá de Saúl, a Bárbara y a todos los peluches de Regina. Saluditos para Beth. Sí, de Barrera. Dice, Lupis, mándame saludos, porfa. Les mando saludos a ti, a Saplis, a Regina, al papá de Saplis, a Bárbara y a todos los peluches de Regina. Les mando saludos a todos, en especial a ti. Eres hermosa y te mereces muchísimos likes. Yo no me pierdo ningún video tuyo y cada vez que miro un video tuyo, le doy like. Muy bien, Betsy. Ay, 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 un 100 para Betsy. Saluditos para Nelcy González. Dice, hola Lupis, mándame un saludo en tu próximo video. Saludos para la ñalpaca y para todos los peluches y bendiciones. Te ves muy bien. En tus videos te quiero. Saluditos para William Tadeo García. Dice, hola Lupis, muy buenos tus videos, me entretienen mucho. Saludos. Saluditos para Lorenzo Martínez Sánchez. Dice, me mandas saludos en tu próximo video. Saludos a Regina, Lupis, Saplis, Bárbara, El Pollón y a la ñalpaca. Y por ultimísimísimo, saluditos para José Eduardo Ortiz Vidal. Dice, primero, me saludas en tu próximo video, saludos y bendiciones a toda tu familia. Muchachos, pues les voy a platicar de qué se trata este pequeño pero espeluznante y aterrador video a las 3 de la mañana con todo. ¡Ay! ¡Ay! Se me iba a caer el aro y es de Saúl, muchachos, es de Saúl. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Muchachos, pues miren, estamos en el cuarto terrorífico, aterrador y espeluznante porque vamos a grabar un video espeluznante, aterrador y terrorífico. Entonces vamos a pasar toda la noche aquí en este cuarto. Aquí vamos a estar toda la noche Regina y yo, o sea, Regina y el muñeco. Y todos los muñecos demoníacos, muchachos, todos los muñecos los vamos a tener aquí y ahorita vamos a hacer juegos con esos muñecos. Y también te quiero decir que te vayas a suscribir, es muy, muy, muy importante, por favor, que te suscribas porque ya casi vamos a llegar a los 800K. A mi canal. 800K. Ya casi llegamos a los 800K, muchachos, y quiero llegar al millón, quiero llegar a un millón, quiero sentir esa placa de un millón. Así es que, por favor, si yo te he sacado una sonrisa, si te he sacado un susto, por favor, suscríbete, por favor. Mira, si no, Pou mira, va a llorar. Te lo está pidiendo Pou. Mira las manos de Pou. Por favor, suscríbete. Regina, si jugamos a la lotería a las 12, a las 3 de la mañana. Te voy a... Muchachos, nunca jueguen a la lotería en la noche, ¿eh? Nunca, nunca, nunca anden jugando a la lotería porque se les va a aparecer el chamuco. ¡Peligro! ¡Peligro! Que venga ya, no. También estamos con Alexa. ¡Ay! Muchachos, también estamos con Alexa. Pero la tiene silenciada. Sí, está silenciada porque la Alexa se agarra, hable y hable como loca. Entonces la silenciamos. Vean, Regina, así se barajea una baraja. Así, chinchero, Regina. Ganado. Ah, Regina. Miren con atención. A ver. ¡Ja! Muy atento, muchachos. Atentos a lo que va a ocurrir. Atento, muchachos. Muy atento. Aquí, atento, atento, atento. Sí, no sé cómo. Va, ya. Sí, si a mí me sale una carta mayor, a ti, al que le salga el diablo pierde. Ok. Al que le salga el diablo le va a caer una maldición. ¡Oh, no! Pero vamos a la oración. La carta mayor gana. La carta mayor gana. ¿Yo, araña? Tú ganas. Sol. Ay, Regina, te están tocando todas las mayores. La dama. ¿Qué es eso?
Corona, maceta, primera vez que gano. El negro, la arpa, gané yo. Ah. Que le salga el diablo, pierde, ¿eh? Tambor, violín, dale, ganas tú. Árbol, apache, gano yo. ¡Ay, vamos bien empatadas! Alacrán, ¡ay, mugroso Catrín! Camarones, chalupa, ¡ay, vamos bien empatadas! Pino, bandera. ¿Qué? ¡Demonio! No se vale esa. Palma. ¡Ah! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Perdiste, Regina! ¡El perdiste. Diablo anda suelto! Alexa, ¿puedes hablar con el muñeco demoníaco que está enfrente de ti? Lo siento, eso no lo sé. No lo sabía. Alexa, ¿hay un espíritu aquí? Traducido de wikipedia.org. Alexa, cállate. Alexa, ¿sientes algún espíritu? Esto es lo que he encontrado. Los fantasmas y los espíritus no son físicos porque no podemos sentirlos, aunque podamos verlos. Alexa, ¿sientes el terror? Lo siento, no lo sé. Alexa no sabe nada. Aún estoy aprendiendo. Puedes mandar tu retroalimentación a la sección de ayuda y comentarios de la app de Alexa. ¿Por qué lo susurro? Alexa, alguien me está observando. Alexa, alguien me mira. La reproducción de canciones específicas solo está disponible con Amazon Music on DVD. Vamos a tratar de preguntarle algo, a ver si nos contesta. ¿No tienes unas monedas aquí? Voy al cuarto de Saúl. Saúl sí tiene monedas. A ver, muchachos, traje unas monedas. Es como el juego de Sarita, Sarita. Pero aquí el muñeco me tiene que responder por parte de las monedas. Si cae así, es sí. Si cae así, es no. Si cae así, es tal vez. ¿Ok? Vamos a preguntarle al muñeco. ¿Cómo se llama Anthony, verdad? Anthony. Anthony, quiero saber si tu espíritu está ahorita presente. ¿Qué es? Tal vez. Okay. No manches. Anthony, ¿eres un demonio malo? ¿Qué? ¿Qué? Me sentí como que se movió el muñeco. Te lo juro, Regina. ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Me dijo tal vez. Tal vez. Anthony, quiero saber si eres un espíritu bueno. Tal vez. Ahora anda muy tal vez. Se me hace que no está. No, se me hace que no es el espíritu de Anthony. Sé que no eres el espíritu de Anthony. ¿Eres un impostor? Observando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? El muñeco te. ¡Sí! Dijo que. ¡Ah! ¡Prende foco! ¡Prende flash! Mira, me dijo que sí es un impostor. Pope, sentí que moví el brazo. ¡Uy! ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo Alexa? ¿No sé algo del muñeco? ¡Alexa! ¡Tú hablaste! La respuesta a tu pregunta puede ser, sí, hablo inglés. Para cambiar mi idioma predeterminado. ¡Alexa, cállate! Fue Ale, mira, está prendida, está prendida. Sigue prendida y no le he preguntado nada. ¿Qué? Porque estaba desconectada. ¿Se habrá desconectado? ¿Se habrá caído? ¿No, verdad? Oh, no sé. ¿Qué fue? ¿Qué dijo? ¿Qué fue? ¿Morir de los mañana? ¡Uy, no! ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién de los dos? Muchachos, vamos a dejar al muñeco tranquilo, en paz y contento. Vamos a ponerlo aquí. Ay, ay. Uy, uy, uy. ¡Qué miedo! A ver, vamos a jugar con él. No manches. Yo nunca he jugado con este muñeco. Lai, si quieren, unas escondidas con el duende. Regina, ¿cómo se llama este duende?
No sé. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Nos vamos a quedar solas. Con el duende. Con oscuras. El duende, a oscuras, y le vamos a hacer una pregunta. No, gracias. A la que le responda el duende, es la que va a tener la victoria. Ah, prefiero perder. ¿Cómo nos irá? ¿Cómo nos contestará el duende? Cualquier cosa que haga, cualquier ruido, cualquier cosa que se haga, uh-huh, es la persona que va a ganar, ¿ok? Okay. ¿Te vas a quedar sola con el duende? ¿Yo? Sí, ¿no? Yo también. No, no. Vas a bailar con él. Tararara. Nos vamos a poner aquí. Aquí. Uh-huh. Y desde aquí no hay nada. Acá está la Alexa, loca. No hay nada. Y desde aquí le vamos a hacer una pregunta. Yo me voy a salir y voy a apagar el foco. Ajá. Pero se va a quedar prendido el flash. Y desde aquí le vamos a hacer una pregunta. Cualquier cosa que se escuche es un sí del muñeco. Okay. Muchachos, ya se va a ir Regina. Regina, bye. No, Regina. Regina, mami, está prendido el flash. Está prendido el flash. Sí, ¿verdad? Y el muñeco terror está y el muñeco no. ¡Ay, Dios mío! ¡Apaga el foco! ¡Desconéctalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Bye, Regina! ¡Ah! ¡Estamos por acá! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Duende! ¡No, Regina! ¡Eres tú! ¡Yo sé que eres tú! Ya, miren, muchachos, es Regina, ¿eh? Ni crean que es algo aterrador. Estoy sola, completamente sola, aquí estoy. Una, dos, tres. Duende aterrador, te pregunto ¿a ti te gusta estar viviendo en esta casa? Dame una señal, la que sea. Miren a Coraline cómo se queda súper asustada. Está aterrada. Está aterrada. Pues no, no dio ninguna señal. ¡Regina! ¿Qué? No dio ninguna señal. ¿Cómo voy a salir? No, Pupe. Bye. Me da miedo. ¡Dios mío! ¿Le pregunto al duende que si le gusta comerse las almas de los niños? Sí. Duende aterrador, espeluznante, maquiavélico, terrorífico. ¿Te gusta comerte las almas de los niños? Duende. Duende maquiavélico. ¿Te gusta comerte las almas de los niños? No, 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 Regina, se me hace que tú la prendiste. No, te lo juro, estaba grabando. A ver, mira, mírame cómo estoy. Voy a conectarlo porque está desconectado. Ahí está. A ver. Vamos a ver el video, a ver si es cierto. Pura lo que se prendió sola. Mira, yo estaba así. Uh-huh. Es que estaba bien raro, ¿verdad? Yo estaba así. Uh-huh. Y yo estaba aquí, ahí, grabándolo. Y dije, duende espeluznante, maquiavélico. ¿Te gusta comer todas las almas de los niños? Siempre escuchar. Pero dije, nada, Regina le fue a picar la panza. ¿Lo tengo grabado? No, no te creo. ¿Lo tengo grabado? Tú le fuiste a picar la panza. ¿Lo tengo grabado? ¿Dónde estaba? Aquí, aquí, mira, aquí. Muchachos, ya lo vimos y sí es cierto. Estaba Regina aquí y no había nadie. Y la muñeca, miren dónde está la muñeca. Es que la muñeca a veces se aprende sola. Porque también en videos, creo que en videos tuyos también. Ajá. ¿Y cómo no se ha aprendido ahorita? ¿Cómo no se ha aprendido ahorita? No sé. Porque nada más cuando invocamos un espíritu aterrador se prende. Alexa, mi casa me da miedo. Esta experiencia es intensa, no apta para un público infantil. ¿Estás seguro que quieres continuar? Sí. Perfecto. Activando modo mi casa me da miedo. Si supieras quién está escondido en la alacena, te mantendrías lejos. Nadie. ¿Quieres continuar? Sí. Las de las chiquitas. Muy bien. Si supieras quién está entre las paredes de tu baño, ni siquiera podrías cerrar los ojos al bañarte. Oh my God. ¿Quieres continuar? No. No. De acuerdo. Hasta pronto.
Alexa, traca. La reproducción de canciones específicas solo Alexa, está disponible cállate. Con Amazon Music on Demand. Alexa, cállate. Muchachos, quiero abrir, quiero que me dejen en los comentarios qué video quieren que haga para ustedes. Los videos que ustedes quieren que yo haga, yo los voy a hacer. Voy a decir, no sé, Lucía quiere que haga este video. Y Sonia. Ese es el que lo voy a hacer yo. Y pues vamos a dormir, ¿no? Tengo mucho sueño, Regina. Ok, a dormir. A mí, mi. Vamos a dormir con los muñecos aterradores. Muchachos, pues ya nos vamos a acostar. Voy a apagar el foco. Voy a dejar grabando. Ay, es que tengo mucho sueño. Y nos vamos a acostar aquí. Vamos a apagar todo. Vamos a dejar grabando la cámara. A ver qué sucede. Ustedes me ponen en los comentarios. Ay, no. Oiga, no puedo dormir aquí. No puedo, Regina. ¿Qué trae? Es que no puedo. Mira, quedo así. ¿Cómo? ¿Quedo mal? Estoy chueca. ¿Cómo mira. Quedas? Es que mira, la espalda, ¿dónde me queda? Tócame abajo de la espalda. ¿Qué? ¡No! ¡Puedo pasar mi mano! ¡Pupe! ¿Qué pasó? Es que tengo las pompis. Son las pompis, mami, las que quedan abajo. A ver. Y por eso queda así mi espalda. A ver, ¿tú? A ver. No tengo nada. Y siento bien raro. Siento, se los juro que siento bien raro. Ya, mira. Ahorita la noche está como para contar historias de terror. Historias terroríficas. Muy, muy, muy terroríficas. Le voy a contar una historia a Regina. Regina, no quiero que me eches la pata encima porque te apestan bien feo los pies. ¡Mátala! ¡Oh! ¡Regina! Y aparte morirá. Regina, yo no voy a poder dormir con el flash de eso. Duérmete con los ojos cerrados. Pero, o sea, sí voy a poder dormir, pero con los ojos cerrados. Pues, pa, me va a dar toda la luz. Así mira, así mira. Y ya, no te da nada. Me va a dar toda la luz, muchacho. ¡A vivir! Ey, ¿tú qué estás haciendo aquí? Aquí. ¿Me vas a estar viendo? No quiero que te vayas a mover. Muchachos, quité la luz porque no puedo dormir con el flash, en serio. Ahora sí ya, hasta mañana. Deja el like, suscríbete y activa la campanita.